Hola chicas, en este tutorial os voy a enseñar cómo realicé estos souvenirs. Mira, este vestido, esta braguita, mira qué mona, mira esta chaquetilla, qué cosa más bonita, el pantaloncito, el corazón, el baberito, todos estos souvenirs os voy a enseñar cómo los realicé. Así que nada, espero que os guste el tutorial, que le den like, compartan mis vídeos. Y a tejer, que este está súper entretenido y rinde muchísimo para tejerlo. Empezamos con los souvenirs, ¿vale? Yo voy a empezar por el cojín. El hilo es a elección, ¿vale? El color del hilo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tiene que ser fino, ¿vale? La cinta es a elección y la perla es a elección. Entonces, empezamos con tres cadenas. Empezamos con una, dos, tres cadenas, ¿vale? Luego, tejer un punto alto en la primera cadena, pero bueno, en la primera no, sería en la segunda. Hacemos un punto alto. Ahí, sacamos y hacemos un punto alto ahí mismo, ¿vale? Uno, dos, en la misma cadena, dos y tres, ¿vale? Tres punto alto en la misma cadena, juntos, ¿vale? Y luego en la cadena de al lado hacemos un punto alto en la de al lado. Ahí está. Ahora, la tercera hilera, hacemos 8 puntos altos. ¿Qué quiere decir? Que hacemos 2 puntos altos, un punto, 2 puntos altos, un punto, 2 puntos altos, ¿vale? Entonces levantamos 3 puntos cadena y hacemos. Si veis que el hilo les queda muy grande, pues lo hacéis con media vareta, ¿vale? Hacemos dos puntos altos, con los puntos cadena haría uno, uno al lado, uno al lado, dos puntos altos, uno al lado y terminamos con dos puntos altos. Acordaos que las cadenas simulan un punto, ¿vale? Entonces aquí hemos echado 3 más una que sería la cadena, ¿vale? 3, 4, 5, ¿vale? No miento. Ahí está. Dos puntos altos. Un punto, dos puntos alto, un punto, sí, y dos puntos alto. Me estoy liando yo sola. Sobre la cadeneta, dos puntos alto. Uno y dos. A ver. Ahí está. Tenemos en total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, ¿vale? Tenemos en total 8 puntos. Ahora, la siguiente hilera tenemos que tejer 11 puntos altos sobre los 8 puntos altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empezamos con 3 cadenas. Empezamos con 3 cadenas. Y ahí mismo hacemos un aumento. Yes, hemos hecho un aumento. Tejemos 3 varetas, una al lado de la otra. Una, dos y 3. Hacemos otro aumento. 1 y 2. Tengo que hacer dos piezas exactamente iguales, ¿vale? Otro aumento. Luego, hacemos dos varetas. Una y dos. Una al lado de la otra. Ahí. Y terminamos con un aumento. 1 y 2. ¿Vale? Ahora, la hilera número 5, tejemos 11 puntos altos, ¿vale? Entonces, quiere decir que tejemos 1, 2, 3 puntos cadena, sería el primer punto alto, el segundo, el tercero, 4, 5, 6, 6, 7,
terminamos al todo, 10 y 11. Si veis que vuestra lana, ya os he dicho, es más gruesa, podéis hacer media vareta, ¿vale? Si no, tejéis con hilo, que mucho mejor. Para esto lo mejor es el hilo, queda hasta más delicadito. Entonces, ahora tejemos. Ahora tejemos sobre la sextilera. Ahora vamos a hacer la sextilera. Tejer 5 puntos altos. Cierto, ya estamos terminando. Entonces, lo que hacemos es dividir la mitad. ¿Vale? Bueno, ya vamos por la hilera número 6. Entonces, por la hilera número 6 contando las 3 cadenas, ¿vale? Entonces levantamos 1, 2, 3 puntos cadena, giramos el tejido y vamos a tejer hasta la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5 con los 3 puntos cadena. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces, el de 5 hacemos la disminución, cogemos el de 5 y cogemos el de 6 y disminuimos de este lado. Levantamos 2 puntos cadena, giramos el tejido y hacemos otra disminución, ¿vale? Hacemos una vareta y hacemos otra disminución. 1 y 2. Ahí está. Y ya tenemos terminado un lado. Nos queda exactamente igual a la que tenemos hecha. Tengo que hacer dos partes iguales, ¿vale? Dos corazones iguales. Giramos el tejido. Entonces, en este lado, cogemos y hacemos exactamente lo mismo. Levantamos dos puntos cadena. Ahí. Dos puntos cadena. Una vareta. Y la cerramos, hacemos una disminución. Y ahora tejemos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ahora levantamos 2 puntos cadena, giramos el tejido, hacemos una disminución, tejemos una vareta y hacemos otra disminución. Ahí está. Y ya hemos terminado nuestro corazón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Rematamos los hilos y le hacemos la puntillita del color que queramos. La podemos hacer en blanca o en celeste, en verde, el color que nosotros queramos, hacemos nuestra puntilla. Yo, para descartar, para que se note mejor, ¿no?, el tejido, yo voy a hacer la puntilla con este verdecito, ¿vale? Para que se note mejor. Pero usted la puede hacer con cualquier color. Entonces, enfrentamos los tejidos que nos queden. Que nos quede de bien de lado a lado, ¿vale? Enfrentamos nuestros tejidos. Cogemos desde la punta, metemos nuestra lana y levantamos 3 puntos cadena. Una. Separamos las lanas. 1, 2 y 3. Hacemos ahora. Marcamos donde hicimos la tercera cadeneta. Levantamos 1, 2, 3 puntitos cadena. Hacemos un piquito. ¿Veis? He bajado a donde marqué. Y ahora en el punto siguiente hacemos otra vareta. Ahí. ¿Veis? ¿Para qué? Para hacer un pasacinta, para poder pasar la cintita. Levantamos 3 puntos cadena otra vez. No bajamos a las 2 hebritas que vemos de la vareta. Y hacemos otra vareta. Si queréis, para mejor, hacemos media vareta. Yo, por ejemplo, yo lo voy a hacer con media vareta. ¿Vale? Ahí, 2 puntos cadena. Lo voy a hacer con media vareta para que no me quede tan alto. 1, 2, 3 puntos cadena. Bajo a la segunda, de abajo para arriba y hago con un punto corrido. Siguiente. En el punto siguiente,
Ahí. Cerramos la media vareta, levantamos tres puntos cadena y en la unión de las o en la vareta de base, en la primer punto cadena, ahí unimos, porque si hacemos media vareta cuesta más para unirlo. Volvemos otra vez a enganchar sobre el tejido, uniendo las partes. Hacemos una media vareta, levantamos tres puntos cadena, en el primero de abajo unimos con un punto corrido. Volvemos a hacer una media vareta y así hasta terminar toda la orilla. ¿Vale? Si esto es muy simple, esto es muy... Fijaos que no os quede con ruchado, ¿vale? No os quede con disminuciones, así que donde tengáis que hacer dos varetas seguidas, haced, ¿vale? 1, 2, 3. Volvemos. Media vareta. 1, 2, 3. Unimos. ¿Ves cómo tiene que quedar? Yo aquí en la esquina del corazón lo que he hecho es, voy a hacer una media vareta, ¿vale? Mira, voy a clavar ahí para una media vareta y voy a clavar en la siguiente ladito para la siguiente media vareta. Ahí. Y lo vamos a unir todo junto. Y ahora levantamos un, dos, tres puntos cadena. Y lo unimos con un punto corrido como estamos haciendo en todo nuestro piquito. ¿Veis? Y ahora seguimos tejiendo normalmente. Entonces, en el centro del corazón hacemos una disminución para que se nos quede mejor. Y antes de terminar de tejer toda la vuelta, tenemos que rellenar un poco, ¿vale? Con algodón, con lo que ustedes quieran, rellenamos un poquito. ¿Veis? 1, 2, 3, volvemos otra vez. 1, 2, 3, volvemos ahí. 1, 2, 3, volvemos. 1, 2, 3, ahí. Pues yo lo voy a rellenar un poquitito al corazón y seguimos tejiendo. Ya queda terminar de cerrar acá, ¿vale? Es llegar hasta aquí y listo, rellenar y llegar hasta ahí. Bueno, yo he hecho como una especie de lacito, ¿veis? Ahora lo que vamos a coger es la silicona, le vamos a poner en el centro, ¿veis? En el centro de las dos cositas, de las dos tiritas, y le ponemos el lacito pegado, abrimos un poquito así y le ponemos el lacito pegado ahí, ¿vale? Y le volvemos a poner silicona y yo he optado por una perlita en color azul, ¿vale? Entonces ponemos la perlita ahí y ya estaría hecho el cojincito. Ahora lo que haría es o ponerle para el llavero o ponerle, ¿cómo se llama esto? Una tarjetita, ¿vale? Ya eso ya es opcional para lo que quieran hacer y los colores también son opcionales. Bueno, ya hemos terminado el corazón. Ahora vamos a seguir, vamos a hacer el babero, ¿vale? Yo el babero lo voy a empezar con este rosa, ¿vale? Lo voy a hacer rosado. Entonces, cogemos la aguja y hacemos 19 cadenetas, ¿vale? En el color que queráis. Yo lo voy a hacer en rosado. 10, voy a desenchufar las, ahí está, la pistola de silicona. 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cadenas. Ahora son 19 medio puntos, un medio punto en cada cadena. Entonces levantamos con un punto cadena y empezamos a tejer medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 17, 18 y 19. ¿Vale? 19 medio puntos. Ahora, en hilera número 2, tejemos 12 medio puntos sobre el primer medio punto de la hilera anterior. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 6 medio puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 6 medio puntos son con aumentos en medio punto, ¿vale? Entonces levantamos punto cadena y hacemos en el primero, un aumento. 1, 2, en todos los puntos aumento. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora, ¿qué quiere decir? Que los próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los próximos 6 medio puntos son con vareta, ¿vale? Son con vareta y son con aumentos, ¿vale? 1. 1. 2. 3. 4. 5 y 6. 5 y 6. Ahora, ahí está. Y 6. Ahora, los 6 últimos puntos también aumento en medio punto, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, ¿vale? Mira cómo va quedando. Voy a coger este rosa clarito, ¿vale? Es un pelín, no es que sea más grueso, porque la verdad que más grueso no es si es fino. Y vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. Saltar un punto. Vale, ya lo pillo. Hacemos un punto cadena. Ya tenemos 1, 2, a ver, que te iba a hacer si la hacha. 2 y 3 puntos cadena. A ver, en este mismo punto hacemos 3 puntos altos. 1. 2 con los 3 puntos cadena y 3. ¿Vale? En el mismo punto. Saltar un punto y hacer un medio punto. Saltamos un punto, en el punto siguiente hacemos un medio punto. Saltamos un punto, en el siguiente ahora hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Saltamos un punto, hacemos un punto. Saltamos un punto, hacemos 4. Así hasta llegar aquí al final, ¿vale?
todo, hacemos lo mismo hasta llegar al final. Este, para hacerla diferente, le voy a hacer, en lugar de un lacito, le voy a hacer unas cadenetas. Mira, le voy a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco cadenetas, marco la de 5 y levanto una, dos, tres, cuatro, cinco cadenetas, me bajo donde marqué, 5, no, la vamos a hacer un poquito más, 5, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque es un lacito, me bajo ahí mismo y ahora levanto otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y me bajo ahí mismo, ¿vale? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenetas, corto el hilo y ya está. Ya estaría hecho nuestro lacito. Le vamos a buscar unas perlitas y se lo vamos a pegar ahí con silicona. Juntamos esto un poquito. Le ponemos silicona y ponemos nuestro lacito, ¿vale? Así, como está, ¿vale? Si queréis esto, lo cortáis un poquito más, que eso es lo de menos. Ahí, o lo rematáis, yo lo voy a dejar así. Ahora le vamos a pegar con silicona unas perlitas. Bueno, el tercero va a ser el vestidito. Yo lo voy a hacer con este hilito celeste, ¿vale? Al vestidito. Para variar un poco, ¿vale? Como yo con el color da lo mismo, esto es una muestra, ¿vale? Entonces, empezamos por 15 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos cadena y cerramos con un anillo, con un punto corredizo. Ahí. Ahora, hacemos 30 puntos altos, 2 puntos en cada punto de base. Yo los voy a hacer directamente en el anillo. Levanto 3 puntos cadena, ya tengo 1 y hago 30 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, ¿vale? A tu alrededor. Si queréis coger directamente por la cadeneta, haced 2 puntos por cadeneta. Unimos con un punto corrido. Contamos 1, 2 en la tercera cadeneta. Unimos con un punto corrido. Ahora, la siguiente idea me dice que tengo que tener 34 puntos altos, que sería 2 aumentos. Perdonad, para la manga. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser 1, 2, 3 puntos cadena y aquí mismo voy a hacer el primer aumento. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. En el de 14 me coincide para hacer el segundo aumento. Vamos a decir aquí cuánto me queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pues en el de 15 hacemos el segundo aumento. ¿Vale? Y seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo puntos altos. Ahí. Sin aumento ni disminuciones, ya no más.
nada más que en las dos esquinas para los mangas, ¿vale? Ahí. Ahí está. Y unimos con un punto corrido, ¿vale? Ahora me dice, separa para las mangas 7 puntos altos de cada lado y tejer 18 puntos restantes. 9 por delante y 9 por detrás. 27 puntos en total. Entonces, si aquí hemos hecho el aumento, tenemos que correr 1, 2, 3 en el cuarto. Vamos a empezar 1, 2, 3 puntos cadena y tejemos 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en el de 8. Seguimos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y 9. Y a ver, 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, justo. Y unimos con un punto corrido, ¿vale? Mirad, ¿veis? O habéis pillado lo que he hecho, ¿no? Tejemos. Corremos 3 o 4 puntitos aquí. Corremos 3 o 4 puntitos. Tejemos 9 puntos vareta. Contamos 7 puntos de base. Los saltamos 9 puntos vareta. Y nos queda aquí 7 puntos de base también. ¿Vale? Ahora, pi, 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 la cuartilera. Tejemos los puntos altos tal y como se presentan. 1, 2, 3 puntos cadena. Y tejemos tal y como se presentan. Si veis que es muy gruesa vuestra lana o vuestro hilo, podéis tejerlos con media vareta si queréis que os quede más chico, ¿vale? O si queréis que os quede más grande, con vareta doble y os queda más grande el vestido, ¿vale? Ya eso va a vuestra elección. Ahí está. Contamos 1, 2, 3 puntos cadena y unimos con un punto corrido. Ahora, la 5. Tejer 27 puntos altos sobre los puntos altos con una cadena de separación. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer 1, 2, 3, 4 puntos cadena, una vareta. Y ahora es un punto cadena, una vareta. Un punto cadena. Una vareta, punto cadena, vareta, punto cadena, vareta, así toda la hilera, ¿vale? Una cadena y una vareta.
Este vestido es lo más fácil que se hace. Es súper sencillo, súper fácil, súper rápido. Está muy bien para hacerlo como souvenir, es lo mejor que hay. Y unimos con punto cadena y levantamos 3 puntos cadena. 2, 3, acordado que hicimos 4, así que nos tiene que dar una cadena de separación. Bueno, y ahora la siguiente hilera es tejer una vareta sobre cada vareta y sobre cada punto cadena. ¿Vale? Tejemos sobre vareta, sobre punto cadena. Sobre la vareta, así y sobre el punto cadena. Así todo alrededor, ¿vale? Tejemos sobre la vareta y sobre el punto cadena. Y en esta última hilera supuestamente tendríamos que cambiar de color, pero yo como mi hilo es tricolor no le voy a poner otro color, ¿vale? Con este mismo color lo voy a hacer. Aquí ya podéis poner si lo han hecho con blanco un color rosa o si han hecho rosa un colorcito blanco, ¿vale? O un color más rosa claro como he hecho yo el babero, rosa oscuro y rosa claro, pues eso mismo le podrían meter, ¿vale? Entonces lo que se hace es punto cadena, un medio punto, quiere decir, saltamos un punto y hacemos 4. 1, 2, 3, 4 varetas juntas, ¿vale? Saltamos un punto, hacemos un medio punto, saltamos un punto y hacemos 4 varetas juntas. 1, 2, 3, 4 varetas. Saltamos un punto, hacemos un medio punto, saltamos un punto, hacemos 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas, saltamos un punto, hacemos un medio punto, así hasta terminar la hilera, ¿vale? Hacemos así hasta terminar nuestra hilera. Saltamos un punto, 4 varetas, saltamos un punto, medio punto, saltamos un punto, 4 varetas, saltamos un punto, medio punto, y las 4 varetas se tejen juntas, ¿ves? ¿Vale? Bueno, ya estaría terminado el vestidito. Le he puesto un lacito y una perlita celeste porque el vestido está hecho con celeste, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los calzones. Entonces, para hacer los calzones, me hace risa la palabra, vamos a utilizar esta lanita verde y lanita blanca para la puntilla, ¿vale? Entonces, empezamos. 21 puntos cadena, ¿vale? 21 cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadena. Tejemos 21 punto alto sobre cada punto de base. Entonces levantamos. Lo voy a hacer yo media vareta, ¿vale? Porque mi lanita es un poquito gorda. Entonces, 1, 2 con los dos puntos cadena. 3, 21 puntos, ¿vale? 21. Ahora desde la segunda hilera a la hilera número 9, disminuimos un punto de cada lado. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos dos puntos cadena y hacemos una disminución. Como estoy haciendo media vareta, no las termino al todo, ¿vale? Para hacer la disminución. Y ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y la 16 y la 17 la terminamos junta. ¿Vale? Ahora levantamos otros dos puntos cadena, giramos el tejido y hacemos lo mismo.
Cogemos el punto de la orilla, cogemos el punto siguiente, lo cerramos junto y tejemos. Tejemos y vamos a ir achicándolo. Dos puntos, es decir, uno, dos, a ver, uno, dos, tres. El cuatro punto antes hacemos la disminución para que nos quede un punto, ¿vale? Es decir, mira, tenemos que disminuir aquí, ¿no? Un 2, 3, 4, 5, un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que en este punto del final no disminuimos, disminuimos dos puntos antes, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos 1, 2, 3, en el cuarto punto, después el quinto, el sexto disminuimos, digo quinto y sexto por decir un número, y luego terminamos, ¿vale? Siempre antes de terminar, hacemos la disminución y luego hacemos la vareta de terminar. Bueno, yo ya tengo hecha mi 9 hilera, mis 9 hileras, yo la voy a tejer. 1, 2 y 3 puntos cadena. La hilera número 10, 3 puntos cadena. Y cortamos el hilo, ¿vale? Ahora, ponemos el pantaloncito del lado derecho. Vale, sí. Ponemos el pantaloncito del lado derecho. Cogemos el hilo blanco o el hilo con el que queramos hacerle la puntillita. Y empezamos. Enganchamos en la esquina. ¿Veis? Más o menos. Enganchamos. Hacemos un punto cadena y hacemos un medio punto. Ahí. Hacemos un medio punto. Entonces, tejemos los bordes con punto color que queramos, ¿no? Sobre un mismo punto de base, tejemos un medio punto, tres cadenas, un, dos, tres cadenas, un punto alto, un punto alto, dejar un punto de base y hacemos un medio punto. ¿Lo veis? Mira, medio punto. Ahora, una, dos, tres puntos cadena, ahí mismo hacemos una vareta y saltamos un puntito o dos, lo que veamos, porque estamos al lado de la hilera. Tres puntos cadena, ahí mismo donde hicimos el medio punto, hacemos una vareta y saltamos más o menos para que nos cubra la vareta. Tres puntos cadena, una vareta. Y saltamos más o menos que nos quede. ¿Veis? Si es más o menos 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta en el mismo punto. Saltamos 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta en el mismo punto. Y saltamos más o menos 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta en el mismo punto. Y llegamos al final. ¿Vale? Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer, mira, hacemos un medio punto, tres cadenas. Dos, tres cadenas. Un medio punto, dos medio punto, 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 tres cadenas. Un medio punto es uno al lado del otro, no son aumentos, ¿veis? Uno al lado del otro. Un medio punto, dos medio punto, tres cadenas. Un medio punto, dos medio punto, tres cadenas. Y terminamos con un medio punto. Y ahora volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Tres puntos cadena, una vareta sobre justamente donde hicimos el medio punto anterior. Ahí, justamente. Y bajamos. Un, dos, tres puntos cadena.
otra vez y bajamos. 1, 2, 3 puntos cadena, otra vez. A ver, otra vez. Y bajamos con un medio punto. 1, 2, 3 puntos cadena, hacemos una vareta donde hicimos el medio punto y bajamos con un medio punto. 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta donde hicimos el medio punto y bajamos con el medio punto. 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta donde hicimos el medio punto, bajamos con un medio punto. 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta, un medio punto, 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta, un medio punto y para terminar, 1, 2, 3 puntos cadena, una vareta y terminamos con un punto corrido, ¿vale? Hacemos un Cortamos el hilo y rematamos, ¿vale? Rematamos todos los hilos. Bueno, ya está hecho el triángulo. Lo que hay que hacer es, mira, del lado del revés ponemos así, así y así, ¿vale? O unimos esas dos y esta por encima, como queráis, ¿vale? Y lo pegamos con apenas una gotita de silicona. La vamos a echar aquí, la vamos a echar aquí y la vamos a echar aquí. Apenas una gotita de silicona, lo pegamos, esos dos, este arriba, y le ponemos un lacito ahí, con una perlita que ya se lo tengo preparado. Ahí, que se pegue bien, ahí. Y estaría hecha nuestra bombachita. Y es como el resto de los juveniles. Ya cada uno le pone el adornito que quiera y le pone o llaverito, la tarjetita, lo que queráis ponerle. Ya están hechos los cuatro juveniles. Ahora que nos te toca un enterito. Vamos por el enterito, a ver qué tal. Bueno, empezamos con el enterito. Entonces, para el enterito tenemos que echar 14 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Se empieza por las piernas. Hay que hacer dos piernitas iguales, ¿vale? Unimos con un punto corrido, levantamos 3 puntos cadena. Ya tenemos hecho el primer punto. Y ahora tengo que tener 14 varetas, es decir, 13, 14 con la que tenemos ahí, ¿vale? Tenemos la hilera, primero hacemos 14 puntos cadena, hilera número 1, 14 puntos salto, hilera número 2, 14 puntos salto, hilera número 3, unimos las piernas, ¿vale? Tengo que hacer dos piernas iguales. Entonces, para unir las piernas, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra pierna y cogemos nuestra pierna y la unimos directamente. Espera que me molesta el hilo. Ahí. ¿Veis? Mira, perdonad. Tengo la pierna y tengo la pierna. Entonces, engancho cualquier punto cadena de mi pierna anterior y la uno con un punto corrido. ¿Vale? Ahora levantamos 3 puntos cadena y empezamos a tejer alrededor de esta pierna. Y luego seguimos tejiendo alrededor de la otra pierna. ¿Vale? Tengo que tejer los puntos tal y como se presentan. Y os repito otra vez, sé que soy cansina. Me está quedando grande porque lo estoy haciendo con lana. Si ustedes lo hacen con hilo, queda más delicadito y más chiquito. Pasa que esta lana me ha encantado. La he visto y me ha encantado, digo yo, para este enterito es ideal. Ahí. Y ahora seguimos tejiendo, cuidado que no se nos gire nos fijamos bien, llegamos al punto cadena, el de la pierna de que estamos tejiendo, ahí, y pasamos a la otra pierna. Y en la otra pierna tengo que tejer directamente los 14 vareta, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
9, 9, 10, 11, 12, ay, 12, 13 y 14. Hacemos los 14 porque ahí fue donde hicimos el punto corrido, ¿vale? Y unimos a, vamos a cerrar bien, y unimos a las tres cadenetas. A ver si lo veis. A ver si lo ubican, ¿vale? Mirad. ¿Veis lo que he hecho? He unido con un punto corrido las dos piernas. He tejido los 14 varetas de un lado y en lugar de seguir tejiendo en redondo, me he ido a seguir tejiendo la pierna que habíamos unido y los 14 puntos del otro lado, ¿vale? Y mira cómo queda. Ahora tejemos la número 4, la 5, la 4 y la 5 la tejemos tal y como se presentan, ¿vale? La 4 y la 5 tejemos son 28 puntos, así que se tejen los 28 puntos tal y como se presentan, sin aumento ni disminuciones. La 4 y la 5, ¿vale? Cualquier cosa que no entendáis algún punto, algo en concreto, me lo podéis preguntar. Tardo un poquito en contestar, ¿vale? Porque estoy siempre tejiendo pero contesto. Contesto, así que me lo podéis preguntar y yo explico ese punto en específico, ¿vale? Veo cómo me puedo poner en contacto con ustedes a través de WhatsApp, cualquier cosa, videollamada, lo que sea, y arreglamos eso, ¿vale? La duda que tengáis. ¿Veis? Voy tejiendo en redondo las dos piernas. Estoy haciendo la hilera número 4. Entonces ya sabéis, la 4 y la 5 se tejen tal y cómo se presentan. Bueno, yo he terminado, he hecho las hileras y he cortado el hilo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la pecherita. Entonces, para la pecherita nos tenemos que venir al centro de nuestro tejido y tenemos que contar más o menos en el centro, más o menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, más o menos, sigues en el centro y contando el de la orilla, contando la orilla, 1, 2, 3, en el cuarto, en el quinto punto contando desde la orilla. Enganchamos otra vez el hilo en la parte más bonita de nuestro tejido, la parte donde hemos hecho las uniones, la he dejado por detrás. Entonces, unimos con 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Y tejemos 1 con los 3 puntos cadena, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Y hemos dejado, a ver, en la orilla habíamos dejado 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3 en el cuarto. Ahí está, 7 puntos, ¿vale? Volvemos a levantar 3 puntos cadena. 1, 2, 3. Giramos el tejido y tejemos 1, 2 con los 3 puntos cadena. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya hemos terminado de tejer la pecherita, ¿vale? Hacemos un punto cadena, cortamos el hilo y rematamos, ¿vale? Y ahora, para los tirantes, por la parte de atrás, por la parte de atrás, ahí está, perdonad. Por la parte de atrás, en el centro más o menos, le calculemos que sea el centro, ¿vale? Mirad, más o menos para que os deis una idea,
enderezamos el pantaloncito y contando la de la orilla. 1, 2, 3, 4, 5 en el cuarto, ¿vale? Cuarto, 1, 2, 3, 4. Sí, en el cuarto. Tejemos 12 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 y 12. Levantamos uno más y nos volvemos con 12 medio punto. Y como hacemos este, también tenemos que hacer el otro lacito en la misma distancia y todo. Nos volvemos con 12 medio punto. Ahí. Un medio punto sobre cada medio punto y cortamos el hilo y lo rematamos, ¿vale? Uno más y en el punto de al lado hacemos un punto corrido, un punto cadena, cortamos el hilo y lo rematamos. Ahí. Y ahora volvemos a hacer lo mismo en el otro lado, ¿vale? Enderezamos el pantaloncito y más o menos, mira, en el lado aquí. ¿Veis que ha quedado más o menos? Ahí. 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3 en el cuarto. Más o menos. 1, 2, 3 en el cuarto más o menos. Levantamos 12 puntos cadena y nos volvemos con 12 medio punto. Enganchamos y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos cadena, 1 para girar, 13 y nos volvemos para girar 13. Entonces, mira, lo vamos a hacer en el quinto para que nos quede igual que el otro. Mira, es así, cierra acá. Entonces, en el quinto, ¿vale? Ahí, en el quinto. Es para que nos quede igual que el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 13 porque un punto para girar. Y nos volvemos con 12 medio punto. Llegamos al final, hacemos punto corrido, cortamos el hilo, rematamos los hilos y ya le ponemos unas perlitas. Como y pegamos con silicona y ponemos perlitas para simular los botones y ya estaría hecho nuestro enterito. Os repito, con hilo queda más bonito. Pasa que a mí me gustó este amarillo. Ahí. Y ahora unimos con un punto corrido, un punto cadena, a rematar los hilos ahora, ¿vale? Y yo ya le he puesto las dos perlitas, así quedaría, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer la chaqueta. Yo para la chaqueta voy a utilizar este hilo tricolor que es que me encanta, ¿vale? El color ya os he dicho que no tiene nada que ver, que ustedes elijan colores para souvenirs, ¿vale? Porque yo estoy explicándoles nada más cómo se hace. Entonces, para la chaqueta empezamos con 17 puntos cadena, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos cadena. Continuamos con hileras, ¿vale? Hacemos 3 puntos altos sobre cada punto de base, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3 puntos cadena y 3 puntos altos. 1, 2, 3 con el de puntos cadena, ¿vale? Ahora, en el siguiente, 1, 2 y 3. Así que hacer, ¿vale? Toda la hilera, 3 puntos altos sobre cada cadeneta, ¿vale? 1, 2, 2. Y 3. 1, 2, 2 y 3. Pues ya sabéis, 3 puntos altos sobre cada cadeneta. En total tendríamos que tener unas 48
puntos altos. Bueno, entonces vamos a hacer la hilera número 3 puntos altos, 48, la número 3, ¿vale? Número 3, teje los puntos, cada punto en su base, no, la número 4, vamos por la 4 ya. Entonces, cogemos y levantamos 3 puntos cadena, ¿vale? Y tenemos que hacer, tener en total por cuerpo 38 puntos, ¿vale? Tenemos que dejar 8 y 8, 16 puntos para los brazos. Entonces yo he hecho un esquema. Esta sería parte de adelante, brazo, espalda, brazo y parte de adelante. Entonces 3 puntos cadena y empezamos a contar. 1, 2 con los 3 puntos cadena. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora me dice que tenemos que saltar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. En el de 9 hacemos nuestra vareta. En el de 9, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer en el de 9, como decía, saltamos 8 puntos, que sería lo del bracito, y ahora vamos a tejer 16 varetas. Ya tenemos hecha una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a cogerlo bien a los hilos, 11, 12, 13, 13, 14, 15, y 16, ¿vale? Y ahora saltamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al de 9 y tejemos otra de varetas las 8 que nos faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Si os sale 9, podéis hacer una disminución, ¿vale? Que eso no altera el orden de nuestras varetas, ¿vale? Ahora, la número 4, hacemos eso. La número 5, tejemos los 30 puntos en redondo, ¿vale? Uno encima del otro, ¿vale? Los 30 puntos que serían los que nos han quedado. Todo esto es lo de alrededor. Levantamos 3 puntos cadena. Vamos a ver si nos han quedado 30. A lo mejor está mal mi croquis. A ver, 2, 3. A mí me han salido 31, pero no pasa nada porque como es para un souvenir, ¿sabes? No, no varía a la hora de ponérselo al bebé que no se lo vamos a poner. Luego, con hilo de otro tejer, de otro tejer, de otro color, me dice que tejamos el borde, ¿vale? Entonces, todo el borde de la chaqueta. Vamos a ver si le hacemos o no, o le hacemos otra hilerita más. A ver. Lo ponemos bien, lo ponemos así, porque aquí iría abrochado ahí. Yo le voy a hacer otra hilera más. A mí esto lo veo muy chiquito. A lo mejor es porque mi hilo ahora es muy fino. Así que le voy a hacer dos hileritas más, ¿vale? Le voy a tejer las 5, las 6 y las 7 hileras, ¿vale? Yo le voy a hacer dos hileras más. Ahora sí, ya hemos hecho las dos hileritas más. Ahora sí me gusta. Y lo que le voy a hacer es todo alrededor. Todo alrededor. Le voy a hacer medios puntos, re torcido, ¿vale? Así, medio punto retorcido,
medio punto retorcido todo alrededor de mi blusita. Ahí. Y luego le vamos a tejer las manguitas. Medio punto retorcido, medio punto. ¿Vale? Ya sabéis, todo alrededor por el lado este, por el cuello, por todo alrededor, medio punto retorcido. Y ya estaría terminado. Yo le he puesto ese lacito bien rojo porque como es de colorines, mi blusita, pues por eso le he puesto el lacito bien rojo. Y le voy a pegar aquí con un poco de silicona la chaquetilla para que se quede quieta. ¿Veis? Ahí, para que se quede quieta. Así que ya tenemos todos los tutoriales hechos de todas nuestras pequeñeces. O sea, aquí si queréis también le podéis poner una perlita o algo, ¿vale? Yo no le voy a poner para que no se cargue mucho, pero si queréis le pueden poner una perlita o cualquier cosita.